pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. No seas espectador. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Hace unos días recordaba unas campañas de evangelismo que estuvimos haciendo en Santiago de Compostela. De cómo un día, caminando por un parque, vimos a una mujer sentada en un banco mientras leía un libro. Nos acercamos a ella y comenzamos a charlar sobre la fe. Nada hacía presagiar el desenlace de tal conversación. La señora en cuestión era católica y activa en su fe, según confesaba, y leía un libro titulado Siete conversiones diferentes. Llevábamos un rato hablando de la autoridad de Cristo y de la preeminencia de la fe en lo que a la salvación se refiere y del bautismo de arrepentimiento. A lo lejos vi a un hombre muy sucio, con aspecto de suma dejadez. Dicho individuo se abalanzó sobre mí amenazándome con violencia mientras profería groserías continuas y amenazas hacia nosotros. Aquel hombre estaba fuera de sí. Era imposible que pudiera haber escuchado nada de la conversación que manteníamos con aquella mujer, pero sus palabras contra Dios y contra nosotros eran constantes, así como sus extremas manifestaciones de violencia hacia nosotros. La señora se fue asustada y nosotros, a la postre, solamente sufrimos sus amenazas e insultos. De la misma manera que Dios dispone en el caminar de cada persona algún momento en el que presentarle su evangelio de salvación, así, de la misma forma, el enemigo de toda verdad pretende llevar a cabo su plan de mentira y destrucción. Sería pueril pretender ignorar las maquinaciones del enemigo sabiendo que la vida es una batalla espiritual y que los cristianos no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas de este siglo, como dice la carta de los Efesios en el capítulo 6, verso 12. Huestes de las regiones de maldad que ejercen su poder y gobierno sobre las vidas de aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cómo enfrentamos esa lucha? ¿Nos presentamos como militantes activos en contra de ese poder del mal? ¿O somos como esas personas que siguen todas las guerras, pero las siguen por la televisión? El cristiano ha de ser un elemento activo contra el poder del mal, contra el poder del pecado, de la mentira, del rencor, del odio, la envidia o la soberbia. ¿Seremos atacados y acosados? Evidentemente. Nadie que milita contra un enemigo activo y furioso está libre de los ataques de dicho enemigo. Pero, ¿de quién es la victoria? La Biblia nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. La victoria final está en tus manos, si tu vida está en Cristo Jesús, claro. La vida de cada cristiano ha de ser un instrumento en las manos de Dios con el que el mensaje de salvación pueda llegar a otras vidas y ser así libres del yugo de esclavitud que el pecado ejerce sobre ellas. ¿Has dispuesto tu vida a la voluntad de Dios? ¿Estás en sus manos o eres un espectador del Evangelio? Del Evangelio de Jesucristo no podemos participar como público. No existe el papel de espectadores en una vida de fe. Tan solo hay papeles de protagonistas. ¿No te parece maravilloso que Dios quiera contar contigo como el protagonista de su mensaje de salvación para otras almas, para todas esas almas que vagan sin respuesta y sin consuelo? ¿A qué estás esperando? Sal de tu sillón, sal de tu comodidad, esa comodidad que te mantiene mudo al mensaje de esperanza que Dios te dio a conocer a ti, y proclama de sus victorias, de su esperanza, de su misericordia, de la gloria que hay en su presencia. Habla, habla y no calles. Recuerda lo que decía el salmista: mientras callé, envejecieron mis huesos. No permitas que la pereza o el temor, la vergüenza o el pecado acallen tus labios. Despierta, confiesa, acércate a Cristo. Él es perdonador de aquellos que se acercan a Él con el deseo de ser limpiados de sus pecados. Que los remordimientos o el peso de aquellos errores que cometiste no puedan ser armas que el enemigo utilice contra ti. Todo lo que forma parte de las tinieblas también forma parte del arsenal de armas que el enemigo utilizará contra ti. Lleva tu vida a la luz del perdón y pon tu vida a los pies de la cruz. Deja que Cristo lave tus heridas, que tu pecado sea lavado con su sangre para que puedas ser sanado y libre. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Carta a los Efesios, capítulo 6, versos 10 y 11. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.